De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído. Pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar, eran pescadores. Venid conmigo. Jesús dijo: y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Caminando, adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Jesús los llamó, y ellos al instante dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron.